dedicando a esta área y como muchos jóvenes de nuestro país va increyendo, vamos a decirlo de ese modo, en cuanto a materia de tecnología se refiere y lo que tiene que ver con el marketing y todo eso lo que conlleva el mundo 2.0 a través de las compras por internet. Bienvenido a Noticias Globovisión Tecnología. Bueno, muchas gracias, Derek, por la invitación y muchas gracias a tu público por escucharnos. Qué bueno. Pues hoy en día en Venezuela hay muchísimas oportunidades de seguir emprendiendo, sobre todo porque hay muchísimas necesidades por resolver para los ciudadanos. La tecnología nos abre unas puertas infinitas para el emprendimiento, nos da la oportunidad de llegar a esas necesidades que tiene la gente, pero resolverlas a través de sistemas que les hacen a ellos su vida más fácil, ¿no? Ha ido cambiando. Entonces, de alguna manera, ¿no? Sí, y ha ido definitivamente mejorando la vida de los venezolanos y de los seres humanos para generarles bienestar, ¿no? ¿Crees, sobre la base de eso que me estás comentando, que ese va a ser el camino a la larga, por ejemplo, del comercio? Tienes un portal en particular del que me vas a hablar ahora, pero en ese sentido, ¿crees que ese va a ser el futuro para las compras, por ejemplo, por internet y todo lo que la gente quiere hacer para, de alguna manera, simplificar su vida? Bueno, yo creo que siempre seguirán habiendo oportunidades para la compra en físico, porque hay gente que, en muchos casos, quiere de repente probarse el producto o quiere tocarlo. Entonces, siempre esa necesidad va a seguir existiendo. Pero creo que las compras por internet, sin lugar a dudas, van a ocupar un espacio muchísimo más grande que el que ocupan hoy en día y le van a dar la posibilidad a muchísimas otras personas que de repente por temas de tiempo o por temas de comodidad, como decías antes, no pueden trasladarse al lugar para hacer la compra y conocen bien el producto, entonces pudieran perfectamente comprarlo por internet. Qué bueno. ¿Cuánto tiempo tiene el portal en el que estás trabajando actualmente? Actualmente tenemos como 3 meses al aire, más o menos. 3 meses. ¿Cómo les ha ido con él? Bien, gracias a Dios, bastante bien. Bueno, pese a las dificultades que hay en Venezuela con temas de inventarios y algunas otras complicaciones que podamos tener, el portal está al aire, está vendiendo y hay gente que lo está usando, ¿no? Qué bueno. Una cosa que me alegra muchísimo es que ha crecido la confianza de los venezolanos en las compras por internet, en el usar esos mecanismos para comprar. El tema de poner su tarjeta de crédito o cualquier otro o su dinero en internet, digamos, es un paradigma que se ha ido rompiendo para los venezolanos y eso creo que es muy positivo, ¿no? En ese caso me das ya pie para hacerte una pregunta que tenía en agenda, porque esa te la iba a hacer. ¿Qué seguridad ofrecen ustedes para que el comprador o el venezolano en este caso tenga confianza también en el portal a la hora de comprar cualquier producto? Bueno, fíjate, en materia de seguridad, la plataforma tiene muchísimos mecanismos, certificados de seguridad que se le tienen que poner a la plataforma, okay. No solo para preservar la data bancaria del usuario, sino sus datos personales como tal, que es la dirección, su nombre, su cédula, los datos que nos da. Pero además, nosotros, por ejemplo, en el tema de la pasarela de pago, estamos vinculados a varias otras instituciones, que son, por ejemplo, Banesco, que de alguna forma es quien nos da el proceso de pago a través de tarjeta de crédito. Hay una institución que se llama Data Crédito, que certifica los datos del consumidor. Entonces, hay varios mecanismos de seguridad en la plataforma, no todos nuestros, algunos externos, que son garantes de la seguridad del consumidor al momento de hacer una compra. Qué Por bien. Eso es bastante seguro. En este caso, tú que eres venezolano, joven y estás emprendiendo de alguna manera, ¿qué crees que le falta al emprendimiento en el caso de lo que específicamente tú estás haciendo? Porque luego vamos a hablar ya a modo más genérico de lo que es el emprendimiento en Venezuela con lo que le estás haciendo también porque es parte de ello. Pero en cuanto a la página que tú manejas, ¿qué crees, por ejemplo, que ese tipo de material o de página que se maneja actualmente en Latinoamérica, le falta que pudiera hacer que mejore, no solamente en Venezuela, sino en otros países del mundo? Bueno, creo que una gran oportunidad que hay es diversificar las cosas que se comercializan a través de internet en Latinoamérica hoy en día. Lo que vemos más comúnmente es ropa, o es quizás algunos productos de base tecnológica, como los celulares, las computadoras, pero hay muchísimas cosas que se pueden comercializar a través de internet. Okay. Inclusive yo soñaría con no tener que hacer un mercado más nunca, sino hacerlo a través de internet que me llegara a mi casa. Entonces, hay muchísimas oportunidades todavía para crecer en ese sentido. Creo que Venezuela tiene la posibilidad de explotarla y el resto de la región también, ¿no? Qué bueno, ojalá se pueda hacer el mercado en casa, creo que todos desearemos eso en particular. Sí. En cuanto a tu página, ¿en qué se diferencia del resto de ellas? Porque hay mucho emprendimiento actualmente, muchos jóvenes haciendo esto y me gustaría saber en qué se diferencia tu página, puedes decirla al aire, para que la gente vaya conociendo en qué se diferencia de otras, de otros emprendedores que incluso han estado aquí con aplicaciones o páginas similares. Ok, bueno, citymarket.com.be es la dirección web para que entren y compren. Una cosa que estamos haciendo diferente es que en aras de profundizar en la confianza hacia el consumidor, nosotros estamos certificando a todos los vendedores que están en la plataforma. Importante, nosotros no vendemos solamente nosotros, sino que hay tiendas que venden a través de la plataforma. Pero para poder vender, nosotros tenemos que haberla certificado, tener la garantía de que tienen los productos, de que van a quedar bien con el consumidor, para finalmente garantizar que el usuario reciba su producto. Además, estamos haciendo unos esfuerzos inmensos para tratar de enviar cuanto antes los productos una vez que son comprados, de tal forma que el consumidor reciba su producto en 24 o 48 horas máximo. Entonces, eso le permita disfrutar de él lo antes posible.
posible. Lo antes posible. Y ahí me contestaste otra pregunta que te iba a hacer, ¿en cuánto tiempo llegaba? ¿Cuánto es el registro, si lo tienen, que contabilizan en estos 3 meses de la página en particular? ¿Cuántas personas pueden visitarla, por ejemplo? Bueno, usuarios registrados, hoy tenemos alrededor de 20.000 usuarios.